Niños, si somos cantera, seguiremos dando guerra por un local en condición. 26 años cumplo hoy con la misma ilusión que empecé un febrero. Año de risa y sudor por brindarte lo mejor, es lo que yo deseo. El carnaval, tu carnaval, mi carnaval. Así se presenta la murga infantil Los Carricitos, que acaba de estrenar el escenario del recinto ferial, y escuchamos a su directora, Naira. Encantadísimo estar otro año más aquí. Y para todos ustedes, nuestro pasacalle. Gracias. Naira Cabrera Muñiz, directora, representante, pues también, Naira, llevan en el carnaval pues desde el año 1993 con 30 componentes, en este 2018 al límite del mínimo que pide fiestas para participar en el concurso. Y una fantasía de Ángel Ramos que lleva por título Un Mundo de Fantasía. Suenan también trompetas, en este caso la de Los Carricitos. Se quitan los tocados, Los Carricitos, con el permiso que pide su directora Naira Cabrera, y tenemos dos temas también en concurso en este 2018 de Los Carricitos, dos temas, Itiel, que en principio son... El orden que nos has dado es entre aplicaciones y tecnología, Los Carricitos te cuentan su día a día. Volvemos con la rima, ¿no? Sí, es lo que te digo, la rima murguera. Segundo, a tiempos revueltos, sonrisa de un niño. Y por supuesto la despedida. Todas las murgas deben hacer un pasacalle, dos temas, bueno, y una despedida. A continuación le vamos a cantar nuestro primer tema, que lleva por título Entre aplicaciones y tecnología, Los Carricitos le cuentan su día a día. Gracias. Bueno, hemos acertado. Gracias a ti, Naira, también por hacerlo así de bien y por estar al frente de Los Carricitos, una murga que desde el año 1993 está en nuestro carnaval y que llegan desde el barrio de La Salud. Así suena su primer tema. Dicen que soy un niño sin argumento, que mi vida me la paso enganchado todo el tiempo. Dicen que tengo el móvil en todo momento, o pegado a una pantalla, que a veces pierdo hasta el sueño. Enfermo estoy cuando el wifi va mal, o me quedo sin megas de tanto descargar. Aplicaciones que no dejo de usar, todo el día sin parar.
chicas y chicos de nuestro canal. En este video les enseñaré cómo construir una parodia siguiendo las inentendibles instrucciones que nos proporciona la comisión de fiesta de la base de este concurso. Los elementos de atrezo podrán ser elementos de mano con un máximo de 1 m x 1 m x 80 cm por persona y tema, y elementos de parodia o escena, que serán como máximo 6 para toda la actuación, y unas medidas máximas de 2 m x 2 m x 1 m. Por lo tanto, chicas y chicos, debemos de ser muy cuidadosos a la hora de formar una parodia, ya que debe estar todo registrado y medido con exactitud para no incumplir estas bases que no tienen ningún sentido. Gracias por vernos y suscríbanse a nuestro canal para estar al tanto de las demás chapuzas de la comisión. Y en este video no quedó claro que nuestro concurso nunca ha importado. No ponen pegas por todos lados, ponen de excusa que están preocupados. Qué peligrosa nuestra parodia será, que a los cartones le tienen fobia. De cabalgata mejor no hablo, no que los niños ese día pasamos más de 2 horas allí tirados, para después desfilar apretado, pues salen antes grupos adultos
Terminan los Carricitos con ese primer tema, con recado incluido para la televisión pública de Canarias, pero que no se preocupen los Carricitos, que para eso hay otros canales que sí apuestan por la cantera, como es Mírame Televisión, que lo lleva haciendo siempre y que lo seguirá haciendo mientras nos dejen. En este caso, también les enviamos un cariñoso mensaje a todos los componentes y les decimos que lo repetiremos esto las veces que haga falta para que se vean cuando quieran. Así que Carricitos, la cantera... Hay quien sí la apoya, hay medios de comunicación que estamos desde luego con ustedes. Y Naira, un abrazo fuerte, que te entrevistamos hace poco, precisamente cuando le cerraste a Gladys de León, a la concejala de fiestas del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, las puertas de tu local, porque efectivamente se está cayendo y es una auténtica vergüenza. Nos vamos con el segundo tema de Carricito. Cantarle algo diferente, escuchar ahora.
termina el segundo tema de Carricito. Habla su directora. Sin antes cantarle nuestra despedida. Y la despedida se la queremos dedicar muy, muy especialmente a esa afición que siempre está ahí, nunca falla. A nuestro director musical, a Sergio, por hacernos sonar así de bien. A nuestro letrista, a Cristian. Y nada, yo a mis peques, que sin ellos esto no sería posible. Gracias. Bueno, ahí teníamos a Naira Cabrera, la directora. Y yo creo que van a empezar sin retrasarse mucho, porque deben estar a punto de agotar el tiempo, ¿eh? Las dos canciones han sido largas, han invertido bastante tiempo, por lo tanto yo creo que están justitos. Los carricitos que nos han hecho bailar, desde luego.